Del Festival Mujer Arte y dentro del programa del Ayuntamiento Ponte las Gafas Violetas, desde el Movimiento Feminista Molinense reivindicamos el Día Internacional de la Mujer. Celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados y avanzar hasta conseguir la igualdad real. Es la unión de las mujeres en el mundo la que ha conseguido grandes victorias para todas nosotras y nos trajo los derechos que hoy poseemos y que no estamos dispuestas a perder. Hoy nuestra lucha continúa porque el camino es avanzar. No permitimos ni un paso atrás. A lo largo de los años hemos demostrado que impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para transformar esta sociedad, que mejoran la vida de todas las personas, porque sabemos que otro mundo es posible y somos miles, millones, las mujeres dispuestas en todo el mundo para conseguirlo y vamos a por todas. Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la exclusión de nuestras viviendas, el racismo por la insuficiente corresponsabilidad de los hombres y de las administraciones públicas. No es solo el Estado, el gobierno regional, gestionada la dependencia, la discapacidad, etc. Son muchos los motivos para apoyar este 8 de marzo. Entre otros, lo hacemos para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos las mujeres y los derechos de quienes las realizamos, para que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del Estado, para que se rompa la división sexual del trabajo que nos condena a la precariedad, la discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales, para que se eliminen las diferencias de trato y oportunidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, para que los puestos de alta dirección de empresas y administraciones sean adquiridos en función a los méritos y preparación y no al sexo. ¡Hacia los salvajes!